¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Ha perdido el Cádiz con el Choco Lozano como titular y estuve viendo el partido, así que quiero comentarlo. En primera instancia, destacar a Chimi Ávila por parte de Osasuna. No les estoy contando nada nuevo, fue el mejor jugador del encuentro, no solamente en su aporte ofensivo por la banda derecha, por sus jugadas, por sus centros, sino que también en los recorridos largos que hizo, los repliegues y las recuperaciones de pelota que tuvo para contribuir con la causa de su equipo. Así que por el lado del argentino, el rosarino, muy bien, el mejor jugador de la cancha hoy, de lo más destacado de Osasuna. Después, ya hablando en sí del encuentro, me parece que sí, Osasuna llevaba la voz cantante del partido en el primer tiempo, hablando de lo que fue el primer tiempo, pero tampoco es que llegaba con mucha claridad. El partido era como Cádiz lo había querido plantear. Cádiz plantea los partidos así, especialmente de visita, para resistir, para aguantar y para ver si en algún descuido puede pescar algo partiendo de un error del equipo contrario. El partido no era malo para Cádiz, reitero, porque Osasuna lo intentaba, pero tampoco es que había tenido tanta claridad. De hecho, la primera ocasión de gol del encuentro la tiene Cádiz en la pierna derecha de Diarra, tras una jugada buena del Choco Lozano, que le queda la pelota a Diarra y le pega mal. Pero esa fue la primera jugada importante del encuentro. Y después viene el penal. No quiero decir que la OZ se lo inventó, pero para mí ese penal no es penal, se equivoca el árbitro, porque no todos los contactos son penales, y encima este contacto del portero con el defensor también fue un contacto, o sea, no fue un contacto contundente, fue leve el contacto, no sé si era para marcar penal, para mí no, y yo creo que para cobrar los penales, vos los tenés que cobrar si estás 100% seguro, si es inobjetable de que hay un jugador perjudicado y que si ese jugador no era fauleado, la jugada terminaba en gol. Lo de hoy fue un penalito. Ese primer penal que le dieron a Osasuna fue penalito, no me pareció, y partiendo de ahí le cambia la historia a Cádiz, obviamente, porque después tiene que salir a jugar al segundo tiempo. Y de todas maneras sale a jugar complaciéndome en mi deseo, porque mientras yo veía el partido yo decía, pucha, este Cádiz se pudiera atrever un poquito más, me gustaría que se atreva un poquito más. Yo entiendo que no tiene el mejor plantel de la liga, ni por cerca, pero se podía, me parece a mí, podía ser un poquito más atrevido. Y en el segundo tiempo mejoró, partiendo de que salió a buscar un poquito más. Este equipo del hondureño, el Choco Lozano, si hay algo que tiene, si hay una virtud que tiene, es la resiliencia. Es un equipo que sabe sufrir, que convive cómodamente con la adversidad, convive cómodamente con que lo pueden avasallar y sigue en el mismo plan de juego y no se sale de ahí y no pierde la cabeza, sabiendo que en cualquier momento puede llegar el gol del empate. A Cádiz, mientras no le das el segundo, mientras no lo termines de liquidar, vos lo podés avasallar, pero siempre va a haber un peligro latente, porque este equipo, reitero, no se cae desde lo emocional, desde lo mental, desde lo psicológico, no se cae por el hecho de ir perdiendo y de que el otro equipo esté dominando. Y estuvo a punto de suceder en una gran jugada de Pérez con el Choco Lozano, que se combinaron, que hicieron la primer pared del partido, y que el Choco se enfiló hacia el arco contrario con balón dominado, pero comete un error. Hay un control de más en esa pelota que, si no lo hace y si decide pegarle antes, era una oportunidad manifiesta de gol para cruzarle la pelota al portero y que quedara con casi ninguna posibilidad de llegar. Por supuesto que aquí sentado para mí es fácil decirle al Choco Lozano cómo tiene que definir, pero yo creo que en el fondo también él sabe que ese control estuvo de más, porque le dio tiempo al defensa que venía de atrás para alcanzarlo y para evitar el disparo. Si no se tardaba, si no perdía esas milésimas de segundos que perdió en ese control, probablemente estábamos hablando del empate de Cádiz en ese momento y de que la historia hubiera sido otra. Después vinieron los cambios y cuando mejor estaba el equipo visitante viene la expulsión. Mala suerte, la verdad, mala suerte. Y tras esa expulsión, encima de eso, justo después en la jugada que viene hay un penal que este ya me parece un poquito más cobrable, porque se ve que hay un agarrón por parte del defensa de Marío. Y ahí sí se terminó de terminar el partido, valga el juego de palabras, en favor del equipo local. Para destacar de Cádiz como puntos altos, porque el Choco hoy tuvo un partido gris, no fue un buen partido el Choco. Para mí los puntos altos fueron Diarra y Ledesma. Lo de Diarra es interesante, yo creo que se puede consolidar como titular. Demostró ser un jugador peligroso, dinámico, hasta divertido Diarra. Lo de Ledesma no es redundar ya mencionarlo, casi siempre es de lo mejor de Cádiz. Y también me gustó la dupla de delanteros de Osasuna, tanto Aymar Oroz como Budimir, me parece. Complicaron todo el partido la defensa de Cádiz,
en el caso del joven de 20 años, mostró mucha personalidad, porque Fali lo buscó en el primer tiempo, lo quiso sacar de sus casillas, lo quiso intimidar, le quiso marcar terreno, marcarle la cancha, y el muchacho se mantuvo firme, con personalidad, jugó un gran partido, también desde lo técnico, porque hubo jugadas en donde se veía el criterio de que tenía con la pelota para terminarlo con gol. Así que bueno, al final, ojalá que Cádiz pueda revertir este mal arranque de temporada, y ganó el Osasuna. Y me parece que, a pesar de que el primer penal para mí no es penal, yo creo que dentro de todo mereció el partido Osasuna, mereció la victoria y se la quedó con justicia, ¿verdad? Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco, como siempre, si les gusta mi contenido, si les gustan estos videos, que den like, que se suscriban y que activen la campanita, porque esta temporada voy a tratar de seguir todos los partidos de Cádiz. Voy a ver si puedo seguir toda la temporada del Choco y después de los mismos hacer un video comentándolo. Abrazos para todos.